Estado dio a conocer cifras en torno al número de homicidios que se registran en el Estado. Durante los últimos 10 años, Coahuila ha registrado una importante baja en este tipo de delitos a nivel estatal. Esta es la información. En 10 años, Coahuila registró el nivel más bajo de homicidios dolosos. Desde 2010 que no se registraban cifras similares. Actualmente, el Estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el menor número de homicidios después de Yucatán. El fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, expuso que durante 2021 ha disminuido hasta en un 40% el número de homicidios dolosos. Presentan a Coahuila como el segundo estado con menos homicidios en todo el país. Yucatán y enseguida Coahuila. Coahuila hasta el día de ayer trae 135 homicidios contra 208 aproximadamente del año pasado del mismo periodo. Esto pues es una cifra muy lamentable. 135 son muchos homicidios. Una sola vida es de pérdida de la vida es lamentable, pero son números que no habíamos visto en 12 o 13 años. Desde el año 2010-11 no vemos estos números. El fiscal expresó que también se redujo el número de homicidios cometidos con arma de fuego, los cuales están relacionados con grupos delincuenciales. Mientras que en años anteriores el 60% de los homicidios cometidos en Coahuila correspondía a esta clasificación, en este 2021 solo representan el 35% del total. Ahora vemos que las muertes se están dando también en los términos ordinarios que nosotros podríamos llamar, porque se trata de riñas algunas y bueno, algunos otros temas. El fiscal señaló que estas cifras son el resultado de la coordinación que hay entre los tres niveles de gobierno y el apoyo que reciben de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Duró.